La preocupación por el futuro de la humanidad está pendiente en muchas mentes en este planeta. En recientes declaraciones, como ya sabéis, Avi Loeb, el astrónomo de Harvard, polémico por sus declaraciones, dijo textualmente que nuestra civilización no irá más allá de unos pocos siglos. Pero la preocupación viene de atrás. Hace algunos años, otro astrónomo prestigioso británico, Martin Rees, dijo que lo que ocurra en este siglo XXI se hará sentir durante miles de años. Y la verdad, lo que está sucediendo hoy en día es inimaginable. Nadie imaginaba que la pandemia iba a golpear de esta manera a la humanidad, cambiando reglas, conceptos, normas y, sobre todo, cambiando la perspectiva de la libertad que tenemos todos. El año pasado, la bióloga molecular peruana Clarisa Ríos Rojas dijo que había 5 áreas de riesgo para la humanidad. Para Ríos hay una diferencia entre riesgo catastrófico y existencial. Un riesgo catastrófico es aquel que terminaría con la vida del 10% de la población mundial. Actualmente, en el año 2021, somos 7.837 millones de habitantes, así que los cálculos más o menos serían unos 800 millones de habitantes perecerían en una catástrofe que aún está por llegar. Ahora estamos pendientes de la pandemia, pero el evento más letal del siglo XX fue la pandemia de influenza de 1918, donde perdieron la vida entre el 1% y el 5% de la población mundial, según distintas estimaciones. El otro tipo de riesgo, el llamado existencial, significaría la aniquilación de todos los seres humanos o una reducción poblacional tan grande que no permita continuar con los estándares de vida actuales. El Centro de Estudios de Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge en Reino Unido habla de 5 áreas de riesgo. Estos son riesgos biológicos, riesgos ambientales, tecnológicos, derivados de la inteligencia artificial o de injusticias sociales. Para todos nosotros, los riesgos más conocidos son las pandemias, también los impactos de un posible asteroide, la erupción de un supervolcán como la caldera de Yellowstone o otro tipo de devastadores eventos
como pudiera ser la irrupción de ese llamado planeta X en nuestro sistema solar. Pero quizás estemos obviando otro tipo de riesgos como la inteligencia artificial. Porque el miedo con la inteligencia artificial no es que sea de ahora, viene de atrás. Lo que pasa es que estamos alcanzando unos niveles de complejidad informática que ya es una realidad. Y más hoy en día, en el que todo el mundo está conectado, empresas, fábricas, usuarios, una inteligencia artificial podría sabotear el mundo entero. ¿Y qué pasa con el riesgo de la injusticia social? Ahora mismo no nos damos cuenta, o no es muy notorio, pero tenemos un ejemplo en el pasado de que la injusticia social acabó con una civilización, y nos referimos a la conquista de América. Aquel episodio de la historia derivó en la pérdida potencial de más del 80% de las poblaciones indígenas. Colapsaron civilizaciones como la azteca, inca, zapoteca. En conclusión, los científicos de Cambridge siguen estudiando cómo salvarse de estos riesgos o cómo prepararse, pero la sorpresa siempre está ahí. La pregunta que nos hacemos es: ¿estarán los gobiernos ocultando las próximas sorpresas? Lo que significa que pensamos desde tiempo y cosas que todos los riesgos no son eventos fortuitos, algunos han sido planificados. Contra lo que no podemos hacer nada, o eso es lo que creen algunos científicos, es contra la serie de tormentas geomagnéticas que lleva golpeando la Tierra desde hace algunos días. Para algunos científicos ha sido un aumento significativo de la actividad del Sol y ha sido considerada también la más grande en los últimos años. Su pico tuvo lugar entre el día 22 y 23 de mayo, cuando se registraron 17 fulguraciones solares, 3 de ellas de clase M. Desconfiamos tanto de las noticias que nos preguntamos si tendrán planificado también esto. Según la portada de The Economist, ahí se ve una llamarada solar. A estas alturas del vídeo nos preguntamos, ¿nos gustaría vivir conociendo los riesgos o vivir sin conocer los riesgos? Desde luego, son dos formas de vivir. ¿Qué te parece? Te hago esta pregunta para que me la respondas en la caja de comentarios. Dale un like y comparte este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.